Bueno, creo que para empezar esta reseña primero tenemos que hacer la distinción de V8, V8 Pro y V8X, de las cuales hay mucha confusión. Primero que nada, V8 y V8 Pro ya están descontinuadas. Los sucesores son los V8X. Estos V8X ya los tengo reseñados, el paquete. Si no lo he visto, te lo dejo por acá en algún lado. Y bueno, eso nos deja con V8 y V8 Pro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Uno es más profesional que el otro? No, los dos son gama de entrada. La gran diferencia es que V8 Pro los acabados son brillantes y en V8 es acabado tradicional. Pero los dos son metal V8. Los dos son gamas de entrada. Otra gran diferencia es que los V8 Pro tienen una línea más extensa. Esto quiere decir más crashes, más splashes, chinas, etcétera, etcétera. La familia es más grande que la V8. Y otra diferencia más es el martillado que tienen, este que se hacía con máquina. Es diferente, no sé si es mejor o peor, pero pues es diferente. Y esta diferencia de Latin, el torneado que tiene el platillo encima, la gran diferencia V8, V8 Pro contra V8X, es que V8, V8 Pro se hacían con máquina y estos V8X se hacen ese torneado, se hace por computadora y por medio creo que de un láser. V8 Pro fue como el intento de Seidien por sacarle más jugo a la gama de entrada, mantener platillos baratos, pero ahora ofrecer splashes, chinas y demás, que seguían siendo gama de entrada. Y tenían esta distinción que decía Pro, por ende podían subir un poco el precio sin saltar a algo extremadamente caro. Y esto confundió a mucha gente porque la palabra Pro hace pues alusión a que son profesionales, como si estuviéramos tocando gama alta. Pues la verdad es que no, son vil gama de entrada. Primer comentario que tengo con estos platillos, no sé por qué insisten las gamas bajas en sacar splashes. Nunca he escuchado un splash que suene ni remotamente decente en gamas de entrada. No sé por qué se molestan en hacer estos platillos. Digo, entiendo que es probablemente lo más barato de lo más barato que vas a encontrar, un platillo pequeño, metal V8, y esto va para cualquier marca. Es muy bajo en costo y bueno, supongo que de ahí se agarran para pensar, bueno, como quiera se va a vender, aunque no suenen bien, porque pues le estamos apostando más al precio, tener más platillos, que en sí vender calidad. Entonces estos dos splashes, los dos que acabamos de escuchar, 8 y 10, realmente no sé por qué su existencia, no sé por qué la existencia de ningún splash V8 abajo de 12, realmente jamás en mi vida he escuchado nada que suene ni remotamente decente, y me atrevería a decir que esto también aplica para incluso metal V12, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. V8, jamás en mi vida he escuchado un solo splash que suene ni remotamente decente o usable en algún contexto, ni en vivo ni en estudio. Y ahora bien, alguien podría decir, pues no suenan tan mal. No, mi problema no es el sonido en sí. Si te gusta, pues te gusta. Si no te gustan, pues no te gustan. Ese no es mi problema ni es la discusión. Mi problema es que estos platillos no tienen nada de sustain. Esto quiere decir que cuando yo esté tocando en un grupo, esos platillos no van a salir para nada, no van a cortar absolutamente nada, a menos que de plano esté tocando en un set acústico y esté aporreando esos platos para sacarles el mejor sonido, y aún así no va a ser de lo más agradable. Entonces ese es mi problema realmente, no tanto el sonido. Les digo, si les gusta, les gusta, si no les gusta, no les gusta, eso se los dejo a su criterio. Honestamente, estos platos splashes, sí me atrevería a decir V8, no compren jamás. Si alguien tiene alguna recomendación, déjela acá en comentarios, pero yo jamás he escuchado uno que valga la pena. Al contratiempo, que este ya lo habíamos escuchado en algún otro lado, estos contratiempos creo que son rescatables dentro de esta serie, dentro de esta gama de platos. Me atrevería a decir incluso que hasta me gustaron más cómo se sienten y suenan que los V8X, que son los nuevos. Y bueno, dentro de este contexto creo que esos contratiempos realmente pues se salvan, pasan así como barriéndose de que pueden funcionar en estudio, pueden funcionar en vivo y probablemente funcionen con una buena microfonía tanto en vivo como en estudio. No tengo tanto problema, no son desagradables como muchos de los platillos V8 contratiempos, específicamente cuando los empiezas a abrir un poco y empiezas a darle más duro, muchos se vuelven muy estridentes y bastante insoportables de escuchar. Estos me gusta que no caen en eso, realmente tienen como un sonido un tanto más quedo, no explotan, no es lo mejor del mundo, pero aún así les digo, dentro de este contexto creo que es lo mejor que vamos a encontrar en esta serie. Lo que me lleva al crash de 14, este es un Team Crash. Este platillo estoy así como dividido, no me gusta cómo suena, no lo usaría ni en vivo ni en grabación, en general no me gusta el sonido, pero por otro lado y en otro contexto
si fuera a tocar algo como más acústico, algo no tan ruidoso, creo que podrían funcionar porque son de 14 pulgadas, o eso quiere decir que tengo menos sonido, y son thin, son delgados. Esto quiere decir que tampoco no tengo la super ultra explosión y no tengo que darles con todo para que saquen un sonido decente, como si estuviera tocando un heavy, rock y demás, que esos platillos, para que suenen como deben de ser, tienes que caerle con todo. Entonces este me agrada porque en un contexto en vivo tal vez no funcione. Les digo, si quieren crashear normal, pero no quieren que explote, no quieren que se ahogue toda la banda y no necesitan realmente tanto sonido, este platillo en ese contexto sí lo veo, sí lo escucho sonando. Déjame en comentarios si te gustó alguno de estos platillos, te gustaron más esto o los B8X. No olvides compartir el video, suscribirte al canal, ayudas bastante y es completamente gratis. Y aquellos que quieran dar un paso más y unirse a mi comunidad cercana, el Patreon ya está abierto, también se los dejo acá en el link de la descripción. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.